aproximadamente 7:40, sí, recibimos el desplazamiento al barrio del Paraguay, sí, Manzana J, Casa 22. Necesitábamos personal femenino porque el llamado al 911 decía que había una mujer a punto de dar a luz. ¿Y por qué no había llegado al hospital? Habían llamado a la ambulancia. No sabemos por qué no llegaba la ambulancia. Así que ahí llegaron ustedes primero. Claro, en el camino, bueno, tuvimos que decirle a mi compañera, la auxiliar primero Troncoso, que nos acompañara, justamente porque queríamos darle toda la confianza, la seguridad a la señora que iba a estar dando a luz. Así que, bueno, esa fue la situación. Llegamos. Contame el momento, yo quiero saber el momento cuando dijiste esto, lo tengo que resolver. Claro, llegamos, entramos las dos, es una casa, como dije recién, muy humilde. Vimos la situación en la que estaba la señora, le pregunto para cuándo tenía fecha, no me respondía porque, bueno, por los dolores que tenía. Me dijo, tengo muchas contracciones, mucho dolor y que ya había roto bolsa, así me dijo ella. Entonces la miró mi compañera, buscamos la situación más adecuada para ella. ¿La cama? ¿Cómo fue esa parte? Estuvo recostada en un colchón, en el piso. Bueno, como estaba recostada, miramos y sí, habían signos evidentes de que ella ya estaba dando a luz prácticamente. ¿Tenían las herramientas? Porque tuvieron que utilizar, supongo que tijeras, necesitaban alcohol, ¿tenían eso? Claro, el papá ya más o menos había preparado la situación, porque el padre al ver llegar el móvil nos dice, es acá. Y parece ser de que él se da cuenta que la mamá iba a dar a luz, entonces él llama al 911 y no se fue a trabajar. Más o menos había preparado la situación, así que la ayudamos, una mujer que colaboró en todo momento, estaba recostada, como dije, la segunda vez que pujó nació la criatura. ¿Qué sentiste? La primera vez para vos, ¿cierto? Sí, para mí es la primera vez. Antes había estado ayudando, pero no de esta manera a ir recibiendo. Estabas nerviosa. ¿Qué sentiste? Porque tenías dos vidas ahí que dependían de vos. En ese momento no me daba cuenta de si estaba nerviosa, ¿no? Yo sabía que tenía que ayudar. Tenía mucho apoyo de mis compañeros. Así que la verdad que no me sentía nerviosa. Sí, después de que pasa todo esto me doy cuenta de lo que habíamos presenciado, en lo que habíamos ayudado, así que todavía no lo podemos creer. A ver, Gise, sumate acá, contame, bueno, fue un nene finalmente, ¿cómo estaba? ¿Qué sentiste cuando lo reciben? ¿Cuál fue tu parte? Fue un nene, Giovanni se llama, lo que nos dijo la mamá. En el momento tratábamos de no ponernos nerviosos y poder ayudar a la mamá, contenerla, al igual que el papá, porque también el papá estaba nervioso, no sabía. Pero bueno, en el momento tratar de estar lo más tranquilo posible y después sí, el orgullo de poder ayudarla a la mamá a tener a su bebé. ¿Y la ambulancia cuánto tiempo llegó después? Y la ambulancia, yo creo que fueron 5 minutos, ahí fue atrás de nosotros, no se demoró mucho. Pero ahí las parteras fueron ustedes, digamos, todos llegaron después. Sí, fuimos nosotras dos. Bueno, y cuéntenme también del apoyo del resto del grupo. Y ahí, bueno, mi compañero fue el que contuvo a la mamá en el momento en el que estaba. Tu compañero, que me dice, no voy a hablar, ¿sabes qué? Auxiliar Aguilar William, te voy a hacer hablar. Porque no sé cuántas veces vas a hacer el partero. Tímido. Y es la primera vez. La verdad que la situación es media complicada, sí, pero gracias a Dios a mis compañeras pudimos resolverlo en el momento y gracias a Dios la chica pudo dar a luz ahí en el lugar. ¿Cómo la contuviste? ¿Qué le decías a la mamá? Y la verdad que había que hablarla, había que decirle que estaba todo bien, porque la chica muy angustiada por la situación, por el dolor que sentía, y bueno, había que de una u otra forma darle a saber de que iba a salir todo bien. O sea, mientras las chicas estaban en la parte del parto, vos hablabas con ella todo el tiempo, como pasa también en los partos. Exactamente, le tomaba la mano como para que sintiera que había un apoyo también físico al lado de ella. Así que nada, todo eso, gracias a Dios, salió todo bien.